Saludos a todos. Vamos a continuar con el edificio metálico, la segunda parte. En el tutorial anterior habíamos quedado acá, ya habíamos modelado todos los elementos, la escalera, las losas. Vamos a, primero que nada, un pequeño repaso. Definimos nuestros materiales, nuestras secciones, el diafragma, nuestro espectro de sísmico, el peso sísmico, el P-DECTA, los casos de carga y las combinaciones de carga. Igualmente, pues pudimos hacer un modelado tanto de las escaleras como de las columnas y las vigas y de la losa de la placa colaborante, de placa colaborante. Llegamos hasta esta parte. Hoy vamos a continuar y vamos a asignar las cargas y vamos a empezar con una serie de corridas hasta lograr que consigamos unas secciones óptimas para su desempeño de la estructura. Bueno, vamos a, primero que nada, ya como tenemos todos los elementos asignados, vamos a asignar lo que son las cargas. Vamos a seleccionar acá, vamos a seleccionar por propiedades los de sección, serán los entrepisos. Ok, cerramos acá y vamos a decir que solamente nos muestre lo que hemos seleccionado. Podemos seleccionar todas nuestras losas y le vamos a asignar a los shell lo que son las cargas. Ya como peso propio no le vamos a agregar nada porque ya los considera en su modelado, pero sí lo vamos a considerar como sobrecarga permanente. Lo tenemos en kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a basarnos en el. Yo en el ejercicio anterior le había colocado como carga, sobrecarga permanente, va a colocar este mismo que es la tabiquería. Esto constituye la tabiquería y el sobrepiso, algunas cuestiones. Entonces le va a colocar 270 kilos por metro cuadrado. Entonces aquí le colocaremos 270 kilogramos por metro cuadrado por sobrecarga permanente. Aplicar. Perfecto, voy a hacer una preselección y por carga viva, yo creo que le colocamos, con eso le colocamos 250. Esto, como le digo yo, depende del uso que vaya a tener la edificación. Entonces, 250, vamos a colocarle 300 para hacerlo un poquito más exigente. De todas maneras, eso viene determinado por la norma E020 de cargas y ahí, según el uso de la edificación, pues nos aparecerán la cantidad que necesite, requiera la estructura según su uso. Aquí vamos a colocarle 300 kilos por metro cuadrado. En la otra, yo una de concreto armado que utilicé para un uso de común, como que fue, era 270, 250. Vamos a colocar esto un poquito más. Decimos aplicar, decimos ok. Ya tenemos nuestras cargas, nos falta. Esta misma carga tenemos ahora que vamos a asignarle de una vez los diafragmas para salir de la parte de esta, los shell. Le asignamos los diafragma rígido. Perfecto, vemos que no se solapen. Esos diafragmas son totalmente planos, no se deben de solapar con otros pisos. Volvemos a seleccionar todo y en el shell le vamos a decir, vamos a colocar lo que es el mesh y yo aquí lo voy a colocar por defecto. Ok, ahora voy a decirle, sí, que me muestre todo otra vez. Voy a seleccionar lo que son los descansos. Aquí seleccionar. Vamos a ver acá por propiedades, por slack, como que fue, le puse descanso, seleccionar. Ahí están. Y le voy a asignar también sus cargas. Este solamente será por carga viva, porque el peso propio ya lo tiene, lo lleva sobrecarga porque es metálica. Lo que sí debemos considerarle es, tenemos que ponerle unos más. Y vamos a seleccionar los escalones
Eso solamente yo lo hice para demostrar que se podía hacer, que existía pues esa manera, pero a veces sale más conveniente modelar una losa equivalente de 10 centímetros en concreto y modelarla encima, que esa equivalga a los respectivos pesos que se le van a colocar y no hacer esto. Esto lo hice yo solamente como para hacer que se podía hacer. No me lo seleccionó. Seleccionar por propiedad de front section. Los escalones, seleccionar, ahí están todos los seleccionados escalones. Y por carga viva, porque ya por peso propio ya lo colocamos y decimos que por carga viva era 300 y tiene 30, 300 por punto 3, se le colocará 90 kilos por metro lineal porque se está como un frame. Entonces le colocaremos un frame distribuido de por carga viva de 90. Y ahí tenemos 90 kilos por metro lineal porque estoy multiplicando los 300 kilos por metro cuadrado por el ancho, por el área donde se va a colocar el escalón. Me quedará por metro lineal entonces. Ya tenemos todas las cargas asignadas. Ya tenemos los diafragmas. Tenemos el mesh. Ya prácticamente estamos listos acá. Vamos a la parte del diseño. Vamos a ver las preferencias. Vamos a decirle que por la ACI 318-14. Este no, mentira, estamos mal acá. Es aquí en acero. El ACI 360, ISC 360-10. Y aquí, acuérdense que le habíamos puesto en ordinario moment frame. Entonces aquí le vamos a colocar ordinario moment frame, que fue una de las consideraciones que tomamos. Y aquí esto ya lo podemos dejar así. Vamos a seleccionar las combinaciones para los esfuerzos, todas estas que están acá. Y para las deflexiones, solamente la carga de servicio. Recuerden que aquí la mayoría de los elementos, generalmente que están sometidos a flexión, van a fallar es por flexión, no tanto por esfuerzo. Por esfuerzo pueden estar al 10 al 20% y resulta que por servicio a flexión pueden estar en el 90% o más. Entonces, quien trata de controlar el diseño va a ser la flexión, o sea, la flecha, la deformación que pueda sufrir este elemento. Y para deflexión solamente utilizaremos servicio. Ok, y aquí en el caso de la placa colaborante. Vamos a dar estos como vienen. Me dice que aquí solamente creo que tengo que colocar las combinaciones. Me pide por construcción. Decimos que todas. Por esfuerzo, también todas. Y por deflexión, servicio nada más. Y decimos ok. Yo creo que ya con esto podemos hacer un pequeña ya la primera corrida. Vamos a proceder acá. Esperemos que el programa haga su cálculo y empezaremos a verificarlo, a analizar y estudiar los resultados, porque de eso se tratan estos programas. No solamente es modelar e ingresar cargas y asignar diferentes elementos, sino analizar los resultados, qué números nos ofrecen los resultados, interpretarlos, la interpretación de los datos de que nos da al final, y así puede llegar a una conclusión. Vamos a ver acá una cosa primero. Vamos a ver, siempre me gusta revisar lo que son los sismos. Vamos a ver en sismo en X que sean consistentes. Aquí está. Sismo en Y. Si vamos a aplicar. Como pueden ver, bueno, el equipo que tengo no está muy,
No es muy, digamos, de mucha velocidad, por eso que demuestra esa lentitud ahí. Ok, bueno, ya tenemos esto aquí. Lo primero que tenemos que hacer entonces, generalmente la mayoría cuando están empezando, cuando calculan, se van de una vez a hacer el chequeo. Y si falla, entonces le hacen es colocar una sección más grande o modifican las secciones y bueno, en realidad eso es lo último que debemos hacer, hacer el chequeo. Primero tenemos que ir a corroborar algunos datos. Primero que nada, vámonos acá, vamos a ver los análisis y resultados. Y vamos a ver. Esperemos otro ratito aquí a ver qué nos arroja el programa. Y eso vamos a empezar a ver, a interpretar, a ver qué significa. Y hacemos unos pequeños chequeos. Vamos a esperar un momento. Yo voy a poner aquí, yo creo que vamos a trabajar por... Vamos a trabajar con las derivas, chequear primeramente. Y al final, después que nos chequeen las derivas, que hayamos contratado la participación de masas y todo, pues ahí sí podemos hacerle un pequeño... Esto vamos a cerrar aquí. En opciones podemos ver el explorador acá. Y nos vamos a reportes. Nos vamos al proyecto. Aquí está en tablas. Ay, pasa que está un poquito. Vamos a ver aquí en tabla, análisis de resultados, estructura, información modal. Vamos a ver acá qué nos dice aquí. Aquí nos dice, vamos a, como primer paso, vamos a un momento aquí, vamos a esta que está acá. Aquí me está diciendo, mire que ha sido analizado estáticamente en un 100% y dinámicamente en un 99%. O sea que esto es mayor al 90%, por lo menos cumplimos acá. Ahora vámonos a participación modal de las masas aquí en Choutel. Y aquí vamos a ver este. Y por lo menos ahí estamos viendo que el primer periodo es en un SUY, está en un 78%. El segundo en un 73% en X y el tercero debe estar en un 73% en RZ, en rotacional. Pero estos periodos están muy altos. Estos periodos deberían estar en un valor de 0,5, 0,4, 0,3. Quiere decir que pues está muy dúctil la estructura. Entonces eso quiere decir que estos periodos hay que bajarlos. Y eso pues, es rigidizando la estructura. Para tener más o menos vamos a ver acá, vamos a ver dónde conseguimos dónde podemos conseguir lo que es la deriva, para que chequemos la deriva y se van a dar cuenta de que la tabla para chequear las derivas la conseguimos aquí en Join. Salidas de juntas, desplazamientos y buscamos acá los máximos desplazamientos. Vamos a ver esa tabla y aquí nos ubicamos en sismo en X y aquí le decimos solamente en X y aquí podemos ver, mire, nos está dando los desplazamientos en milímetros por todos los pisos. Entonces, si aquí le colocamos, vamos a hacer una pequeña chequeo acá, estos son mis desplazamientos, le damos acá, ¿ves? Y aquí pueden ver, aquí la norma me establece a mí de que es 0.010, eso lo podemos ubicar en la norma es 0.30, ese valor lo conseguimos acá, vamos a buscarlos por aquí.
Momento, más abajo, más abajo. Aquí está, ¿eh? Para concreto armado 0,007 y para acero 0,010. Entonces, como pueden ver acá, tengo el 0,010 que lo tengo representado acá. Y esta es la deriva que se me produce el edificio, ¿eh? Entonces, como pueden ver, estoy muy pasado. No voy a hacer la de la en Y porque, bueno, si está, si la tenemos en X, si la quisiéramos en Y, aquí tendría que poner también en Y. Y mire, pues tengo los valores similares. Entonces quiere decir que estamos pasados. Entonces ya vemos que en este momento pues es innecesario hacer cualquier otro cálculo. Sería infructuoso porque ya estamos, sabemos que no estamos cumpliendo. Entonces para ello vamos a asignar lo que son los arrostramientos que ya los tenemos considerados. Vamos a desbloquear el programa. Vamos a pararnos en el eje A, en elevación A. Okay, y vamos a colocar, voy a este, para que no me interrumpa, me voy a edición y voy a quitar ya el piso de referencia que le coloqué porque ya no me hace falta. Entonces acá en el plano de referencia lo que puedo decir es que no lo quiero ver. De algún modo que lo necesite más adelante lo coloca, y aquí ya lo desapareció. Entonces, para colocar esos arriostes tenemos aquí este comando que me dice que puedo colocar los brazos. Voy aquí, voy a elegir mi. Yo lo tengo por acá. Me dice que es a los arriostramientos. Aquí están. Y lo voy a colocar. Puedo colocarlo tipo X, tipo B o tipo B invertida o excéntrica. En este caso lo voy a colocar como una X y que sea picnic. Entonces aquí lo podemos colocar. Algo que hay que tener en cuenta acá es que debemos tratar que estos elementos sean continuos, se asegure su continuidad. Por decir, aquí hay un frame todo corrido y aquí tenemos otro frame todo corrido, entonces debemos asegurar que sea una continuidad, que esta línea continúe, pero que aquí hayan dos, porque aquí va a haber un empate, aquí va a haber una conexión. Entonces, si yo voy a considerar que todo este va a ser corrido, entonces este que está acá, este que está acá, este, este, este y este, al igual que este que está acá. Ahorita vamos a ver, cuando veamos cómo quedaron, y los voy a dividir. Esos frenos los voy a dividir, los voy a dividir en dos. Ok. Entonces, si quiero ver, o sea, demostrar que lo que le quiero decir acá, voy a irme a los frames. Y le voy a decir que me marque las secciones. Y aquí está, ¿eh? Lo que quiero es, este arriostramiento va corrido acá, corrido, corrido, mientras este va interrumpido. Y así están entre los dos. Entonces yo aquí lo que lo puedo hacer es hacer lo mismo, pero en el otro. Si lo pongo en 3D, en este punto estamos en X estamos a 17. 17 será en X porque tengo 5, 4 y 4, 8 y 9, 17. Entonces yo voy a seleccionar los arriostres por propiedades, por sección. Los arriostres que los tengo acá, los voy a seleccionar y los voy a replicar en forma lineal en X a 17 metros, 0 una sola vez, y le digo aplicar. Entonces me imagino que están en el otro lado, ¿eh? Ya los tengo colocados acá, y ahora solamente faltará en elevación en 1 hacer el mismo procedimiento, el mismo arriostramiento
y lo colocamos acá. Y le vamos a aplicar el mismo procedimiento. Vamos a agarrar este, 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 este y este. Ahora este que está acá, este que está acá, este que está acá, este y el último. Y lo vamos a editar, lo vamos a dividir en dos. Perfecto. Y ahora sí vamos a seleccionarlos, los replicaremos en Y en 3D. Vamos a replicar acá y aquí estamos en Y a 26.5. Entonces vamos a editar, replicar en Y 26.5. Okay. Chequeamos. Aquí están también colocadas. Podemos hacer una pequeña verificación acá. Listo. No hay ningún problema. Vamos a borrarle el las secciones. Ok, ahora sí podemos ver, lo podemos destruir. Podemos poner elevaciones si queremos. Aquí están. Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es volverlos a correr y vamos a verificar ahorita cómo quedaron las participaciones, cómo quedaron los periodos y volvemos a verificar la deriva y ahí sí, si nos chequean las derivas, empezamos con el chequeo de los elementos. Si falla, empezamos a aumentar su sección. Aquí estamos listos y aquí voy a solamente para vamos a ver a tablas, análisis y resultados, información, desplazamientos. Aquí vamos a buscar este numerito que está acá. Bueno, primero vamos a revisar la información modal, a ver qué nos ofrece. Ahorita sí bajo, ¿eh? Como podemos ver, bajó bastante el periodo de 2 que estaba. Mire, bajó a 68, 0,68, 0,59. Y este que estaba, mire, bastante alto, bajó a 0,72 y a 0,75 en dirección X, en dirección Y. Y el tercero que debe estar en Z en 0,75, o sea, el 75%. Ya por lo menos estos valores ya son más cercanos. Entonces vamos a verificar acá con nuestros desplazamientos. Vamos a verificar qué tal están nuestras derivas en SX. Mire cómo estamos acá en 38. Control C. Aunque pareciera que todavía está bastante alto. Mire, todavía. Todavía estamos saltos en un sentido. Vamos a verificar ahorita si podemos hacerlo en el Y. En Y sí está claro porque tiene más
Hay más pórticos en Y. Es consistente con lo que estamos haciendo mientras acá todavía nos estamos pasando. Si queremos verificar lo que nos está arrojando el programa, yo pudiera ver acá Story Drix, Show Tables. Busco acá también en SX. En X, mire, agarro estos numeritos que están aquí, los copio, los pego y los pego acá. Aceptar. Si lo que pasa es que tengo que agarrar este formatico aquí, voy a copiarlo acá. Ajá, control B. Aquí está, ¿eh? 0,00112. Aquí tengo, bueno, aquí tengo uno de más, pero como pueden ver, 0024 00244 0024. Esta es la elástica, esta es la deriva que me proporciona el programa, y esta es la que yo estoy calculando a través de su altura y su desplazamiento. Como pueden ver, pues son valores bastante cercanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí vamos a empezar a ver. Ya sabemos que estamos casi cerca con las derivas, nos falta un poco. Podemos revisar más o podemos hacer un pequeño chequeo a los elementos, a ver cómo se están comportando. Porque a ver, si son muy pequeños y están fallando porque le falta sección, al aumentar la sección me va a aumentar la rigidez. Entonces vamos a hacer un pequeño chequeo y vamos a ver cómo se está comportando esa estructura. Y le decimos que sí. Ve, él estaba haciendo otro nuevo el cálculo otra vez, y aquí, bueno, vamos a pararnos en planta, y como podemos ver, pues casi todos los elementos de borde están fallando, todas las vigas principales están fallando, excepto algunas de estas. Vamos a ponerlos en el segundo piso. También vamos a ponerlo en elevación. Mira, aquí tenemos las columnas, están fallando en su mayoría todas estas vigas. Entonces, bueno, los arriostres sí están perfectamente, todos están cumpliendo. Entonces tenemos que aumentar un poco la sección a las columnas y aumentar la sección a las vigas. Entonces eso lo podremos lograr. Primero que nada, vamos a aumentar la sección a las columnas. Entonces voy a seleccionar por propiedades. Vamos acá. En elevación. Tengo una bomba aquí. Son columnas W12. W12 por 87, entonces va a seleccionar por propiedades, por frame, todas las columnas 12 por 87, las voy a seleccionar y voy a asignar un frame. Ah, no, es que lo tenemos corrido, ¿no? Tenemos que correrlo. Y tenemos que asignarle un frame sección. Tenían una columna 12 por 87. Vamos a colocar una 27 por 129. Aplicar. Entonces ya tenemos columnas W12 por 129. Y ya las tenemos cerradas. Y vamos a elevación. Ok, acá en planta nivel 6, vimos que todas las que estaban fallando eran las W12 por, voy a decirle que todos los pisos
Y estas que están acá. Y veremos a ver qué resultado nos da. Asignar un frame. Tenemos W 10 por 12. Vamos a asignar entonces una viga 18 por 40, a ver cómo se comporta. Ponemos en 3D y volvemos a hacer la corrida. A ver. Y de aquí en adelante, en eso va a consistir el diseño, de los elementos. Eso es ir chequeándolo y corriendo e ir optimizando la estructura. Vamos a ver entonces. Ya ahorita no vamos a. Vamos a dedicarnos ahorita al chequeo de los elementos. Si nos chequean, ya corregimos otra vez la. Corregimos lo que es la deriva. Para ver qué nos ofrece, qué tanto nos exige la. ¿Qué tanto nos exige la estructura? ¿Ves? Todavía tenemos unas viguitas por aquí que nos están fallando. Vamos a ponerlos en planta. Todavía. Ah, es que no modifiqué estas. Estas sí están bien. Podemos verificar acá. Mira, está trabajando. Por deflexión, está trabajando en un 11%. Por deflexión. Y por esfuerzo está trabajando en un 49% a compresión. Si queremos más detalle, lo podemos ver acá. Aquí está la sección. El ordinario moment frame, como lo estamos calculando. La longitud del elemento. Y aquí me dice todas las características de la sección. Y los esfuerzos que se están generando en ellas. Miren. Los esfuerzos por corte, diseño por corte, por momento. También está aplicando un momento de 2326 kilogramos por metro, pero ya resiste 4230 por este chequeo. Tiene tres chequeos. En este aguanta 4736 y en este 4230. Si nosotros quisiéramos chequear acá lo que son, aquí ve, como pueden ver, los nervios aparecen en negrito porque no han sido chequeados, porque ese se chequea por viga compuesta. Si queremos chequear ese, tenemos que hacerlo por este lado. Aquí está, ¿eh? Vamos un momento acá a ver qué nos dice. Aquí me está diciendo que el nervio, me está diciendo la cantidad. Bueno, si digo aquí un uniforme, me dice primero que nada en el nervio W8 por 31, me está diciendo que necesita en esa sección 6 conectores de corte. En esa sección me está diciendo aquí que lo que necesita, o sea, para que chequee, para que dé positiva el requerimiento. Él necesita 1.88. Aquí tiene 0.59 por las deflexiones, ¿ves? Este por construcción. 1.25 está en 0.31. Y aquí 0.93. Toda la deflexión total 0.93. Y se puede llegar hasta 1.88. O sea que está trabajando aquí. Aquí me lo está dando en porcentaje un 49%. Esto es por construcción y por esfuerzo. Aquí también me lo dice, ¿eh? Por diseño resistiría un 6.635 kilogramos y se le está aplicando 6.192. O sea, está trabajando en un 54%. Y esta es la cantidad de elementos que necesita de conectores de corte. O sea, que por lo menos en ese sentido estamos bien. O sea, que vamos otra vez al. Vamos a enfocarnos aquí en. ¿Ve? Aquí estamos sobreestimados en 2%, en 200%. Aquí ya estamos bien, estamos un 0.23%. Entonces vamos a volver a desbloquear aquí, porque es que fue que me faltó
Vamos a ver las secciones, que me muestre el nombre de las secciones, aplicar W18, le colocamos W18 por 40, perfecto. Entonces acá todos los pisos, esta que está acá, esta no recuerdo si ahora le coloqué a todas estas también todos los pisos. Entonces voy a poner acá. Y le voy a asignar un frame 18 por 40, dijimos viga 18 por 40, ok. Veamos que está nervios, nervios aquí. 18 por 40, 18 por 40. Y las de afuera, 18 por 40. Perfecto, vamos a ponerlo en 3D. Vamos a quitar esto para limpiar un poco. Volvemos otra vez. Perfecto, vamos a checarlo de una vez. Muy bien, vamos a ver ahorita sí. Vamos a ver en planta. Okay, como ya todos han pasado, han chequeado en todos los pisos. Vamos a tener solamente problemas, creo que en las columnas. Vamos a hacer una pequeña verificación entonces ahorita de. ¿Qué tal estamos con las derivas? Ahí no es aquí. En análisis. Desplazamientos. Aquí. Y vemos a ver si se le ha proporcionado algo. Todavía estamos muy altos. Control C. Ha bajado muy poco. Apenas no se ha hecho gran cosa porque es que no se le ha aumentado bastante las secciones. Vamos a ver eso en elevación A. En elevación 1. Vamos a ver que todos los arbitres estén bien. Y aquí tendremos que. Nos falta chequear también lo de la escalera. Ya hemos visto cómo se ha comportado la. A ver, mire, la escalera también está trabajando. Está trabajando perfectamente. Todos están trabajando bien. Faltarían las columnas. Vamos a ponernos en planta. Y vamos a. Las columnas las tenemos colocadas hacia allá. Vamos a colocar, tenemos que redigizar en este sentido. Vamos a colocarles, vamos a crear con la sección designer. Vamos a ver acá en define section properties, también para que utilicemos esa opción.
Vamos a agregar una nueva propiedad y vamos a agregar la sección design y vamos a decirle que es una columna compuesta. Esto va a ser de 0 a 36 y vamos a chequear acá. Aquí miren, esta parte de Section Designer podemos colocar cualquiera de las vías que estemos utilizando. La podemos buscar, definimos, la ponemos aquí en el centro y me va a decir, vamos a colocar de las columnas que tenemos, vamos a colocar dos grandes, una W 132, aquí está, y tenemos que colocar otras más. Esta que está acá, tenemos aquí este punto, tenemos en X 1334 y aquí tenemos 38. ¿Por qué? Porque yo quiero agarrar esta misma que está acá y la voy a replicar. Entonces, si yo tengo aquí 1334, yo quiero multiplicar ese 13.34 por 2 y va a ser 2668. Esta que está acá, yo la voy a replicar en X, la voy a replicar 26.68. 68, le digo OK. ¿Ve? Y aquí tengo una sección compuesta, dos vigas. Entonces vamos a ver cómo se comporta la estructura cuando yo le coloque, porque el acero es así, vamos a tener esos problemas ahí y no podemos arrastrar más, porque si el arquitecto lo le permitiera a uno colocar otra columna ahí o otro arriostre. Estoy haciendo esto como una medida de que, pues, ¿qué les digo yo? En uno tengo problemas hacia allá, pero imagínense colocarle otra cruz de esta acá, pues se va a ver horrible y el arquitecto pues jamás va a permitir eso. Entonces es mejor tratar de redigizar la estructura a través de la columna, colocando una sección doble. No creo que aumentando, porque aumentándole la sección en aumentando la sección no me va a permitir, la sección de los arriostres no me va a permitir darle más rigidez, porque ya no están funcionando bien, aunque puede ser otra opción, pero vamos a dejarlo en segundo plano. Vamos a tratar de seleccionar estas columnas, que son columnas son las W 27 por 129. Voy a seleccionar W por 129, 27. Ahí está, me la selecciono y les voy a asignar un frame, la sección, la columna compuesta. Le digo OK y aquí ya me apareció. Vamos a ponerla en planta a ver cómo me las coloco, y me las coloco en este sentido, que es donde yo necesito que me rigidice hasta los momentos. Vamos a quitar esto que está como momento. Vamos a limpiar 3D y vamos a volver a correr a ver qué tanto aporta de rigidez esas columnas colocadas en ese sentido. Vamos a esperar otro ratito acá. Y así es el análisis de las estructuras metálicas. Más que todo, más tiene más trabajo en esta parte que el concreto, porque es interactivo, hay que ir chequeando y ir chequeando, y la experiencia pues le va dando a uno más o menos los perfiles que tenga que utilizar. Voy aquí. ¿Ve? Ya por lo menos vamos a poner en planta, en elevación, en 1. Ya, mire, están cumpliendo a las justas, pero están cumpliendo.
Miren, las columnas ya están todas perfectamente. Ahora solamente nos falta ir entonces al análisis, a las juntas, a los desplazamientos, acá, y vamos a ver qué nos ofrece, qué tanto aportó. ¿Ve? Un poquito nada más, pero sí bajó, mire, bajó a 27. Vamos a ver. ¿Ves? Mire. Mire todo lo que aportó haber colocado esa doble columna en ese sentido. Ahorita sí podemos chequear entonces el otro lado también. Vamos a decir lo que nos muestre en Y. En Y ya estamos bastante bien. En Y, ¿ve? Ya nos alejamos un poco más porque, claro, hay más pórticos. Y si quisiéramos, pues pudiéramos ver qué tanto nos ofrece la, cuál es el resultado que nos da ella por el programa, ya por el resultado, solamente para tener el modo de comparación. En X será acá. Como podemos ver, 0,161. Si yo copio aquí este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Yo pudiera agarrar aquí y formato de celdas. Le voy a decir que 5 aquí también. Copio formato aquí. Mire aquí. Y como pueden ver, mire, los valores son bastante muy muy cercanos. O sea, por un poquito, 160, 161. Esto es lo que me da el programa. Mire, esto es lo que estamos trabajando. Este es en X. Y si nos vamos a calle, vamos aquí, vamos a irnos a calle. Mire, los que nos dan Y. Siempre es bueno tener esa corroboración. Poder tener esa parte de saber lo que se está haciendo. Y ve, 0,088. Vamos a agarrar este entonces, ya que nos está dando el mismo, lo que me está dando el programa. Copio formato y se lo aplico aquí. Mire, 0,0088, 132, 134, 135, 86, 85. O sea, valores bastante casi iguales. Entonces ya tenemos, ya sabemos que cumplimos con las derivas elásticas, las inelásticas. Ya cumplimos. Y aquí pues yo estoy multiplicando 0,75 por 6, porque es 0,75 por el R, y el R que estamos utilizando de respuesta es 6. O sea, aquí tengo ese valor, o sea que lo tenemos correcto también. La norma, ya chequeamos por acá. Entonces, vámonos por acá. Vamos a ver, vamos de todas maneras a ver la información modal, participación de masa, a ver cuánto varió. Mire, aquí tenemos en un 73% en X y en un 79% en Y. Y en RZ 77%. O sea, pero los dos periodos principales fundamentales también, teniendo como el X y el Y principales. Entonces, ya con esto ya nosotros podríamos decir que esta estructura, digamos, está pues en condiciones óptimas. Ya le chequeamos la deriva, chequeamos cada elemento funciona. Vamos a volver a ver lo que es la loseta, el steel deck. Vamos a ponerlos en planta, será. Ok. Y aquí me está mostrando, todos los nervios cumplen. Aquí se me mostró todos los nervios. El programa a veces cuando quiere. ¿Ven? Como pueden ver, me está chequeando los nervios. Aquí igual me dice que necesita 2, 2, 2. Este por secciones, un tercio, un tercio y un tercio. O, pero si le puedo decir que me lo diga uniformemente. Me coloca 6, necesito 6 conectores de corte de esa dimensión que les dije, de 5 octavos. Y del resto, como probemos aquí, ya todo está chequeado. Esto del camber, acá si tú le quieres dar alguna contraflecha, puedes subir, ir subiendo la contraflecha cuando hay mucha deflexión para poder utilizar el perfil, optimizarlo. Pero bueno, vamos a, como podemos ver, es algo bastante interactivo. También se podría hacer, si quisiéramos
Si quisiéramos, vamos a quitar esto por acá, vamos a destruirlo. Si quisiéramos agarrar el modelo y darle, en vez de colocarles estas X que están acá, podemos tratar de hacer secciones, una sección combinada, una sección combinada. Pero eso se lo voy a mostrar para, bueno, aquí antes de terminar, yo voy a guardar esto acá, que estaba intentando, pero bueno, hay que sentarse y ver vamos a colocar acá, se le puede dar una rigidez colocándole otra sección. Vamos a verlo aquí en elevación en uno. ¿Ve? Colocando las vigas de esta sección, una sección compuesta pero en vigas. Entonces esto también me aporta una rigidez. Eso depende de cuando se hable con el arquitecto, que no quiera las cruces ahí. Bueno, esto puede ser otra opción, pero bueno, ciertas condiciones aplican también, pero también es una buena opción. ¿Ve? De por los lados le podemos colocar por ahora las cruces, se le colocan las cruces por los lados, que esto, vamos, supongamos que esto es un predio alrededor, que son otras edificaciones que no se va a ver en las fachadas laterales, y que en la principal, pues sí se le podría colocar de esta manera para evitar esas, estéticamente, pues bueno, que las construcciones metálicas casi nunca no son muy estéticas, que se diga, pero siempre hay que tratar la manera de tampoco de llegar al límite. Entonces, bueno, yo voy a dejar esta por aquí por hoy, el tutorial. Ya el edificio ya está chequeado, está corrido, está diseñado completamente. Falta que hacer unas correcciones, el cortante estático basal dinámico contra el estático dinámico, basal dinámico. Hacer esos chequeos, hacer otras consideraciones y ya podremos dar por terminado lo que es el tutorial. Espero verlos en la próxima oportunidad. Como siempre les digo, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse al canal, lo que me permitirá a mí, a tener pues mayor audiencia, pues generar más contenido para todos, de una manera que sea accesible para todos este tipo de información. Como pueden ver, no se ha hecho nada, todo, nada fuera de lugar. Todos hemos aplicado la norma, en este caso respectivamente la del Perú. Y bueno, la idea es tratar de avanzar más y que este conocimiento sea accesible a todos, y para mi parte, pues ir tratando de avanzar en lo que es la página. Será esta otra oportunidad. Muchas gracias.